Y de manera exclusiva, os voy a enseñar el baile de mi skin de Fortnite. Algo que no he podido meter en el vídeo porque no me lo habían pasado. Y finalmente me han dicho que sí. No es un baile sexual, pero os digo algo para introducirlo. Al igual que el mando, el pico, hace referencia a la comunidad de mando, he querido destinar mi baile a ese conflicto, a ese pique que siempre hay entre la comunidad de mando y de teclado y ratón. Amigos, imaginaos por un momento que tú eres el de mando, el enemigo es el de teclado y ratón. Lo matas en la partida pegándole 3 headshots. Y le bailas esto. Imagínate por un momento que matas a alguien con mando y le haces este baile en la puta cara. Comunidad de mando, esta skin es para vosotros. Comunidad de teclado y ratón, si matáis a uno de mando, también se lo podéis hacer. Llevaréis las bolas de dragón en la espalda y una skin rojita. Por eso, amigos, a esto me refería, que no solo era la skin en sí, también era todo lo que venía alrededor. Y el baile es una de las cosas que más ilusión me hace. Cada uno que reviente en la partida, hacerle este baile en la cara. Le voy a hacer este baile a cada uno que mate. A cada uno. Y diréis, ¿de qué viene este baile? Pues evidentemente la pescadilla, no era posible porque te estabas follando al aire. Y dije, ¿cuál es? Tengo un clip muy famoso de Twitch que básicamente es así. Y dije, ¿sí? Pues vamos a adaptarlo un poquito al juego. Pero ya. Por eso, cuando le enseñé la esquina y el baile a Peter y Vicente, dijeron, ¡qué rabia de baile! ¡Qué rabia! Porque imagínate que alguien se puede hacerte esto dentro de la partida. Es evidente. Se puede joder un poquito. Así que, amigo, ahí tenéis el baile de mi skin. Me he cansado haciéndolo, ¿eh? Como tenga que hacer el baile cada vez que kille a alguien, voy a tener que ponerme en mejor forma física. Chicos, que hemos presentado mi skin, que llega este sábado, tendréis el pack. He mirado el de Lackland y costó 2200 pavos, ¿vale? El baile, la skin, la mochila y el pico. Yo creo que todo merece la pena, pero evidentemente, si te quieres comprar algo por separado, pues ya está. Y es que en Twitch os presento los nuevos iconos de suscripción que vamos a tener disponibles a partir de mañana. Un mes, eres calvito. 3 meses, tienes pelo. 6 meses, te vas enfadando. 1 año, das miedo. 2 años, que nadie se meta contigo. Estos son los nuevos emotes de mi canal de Twitch. Y por supuesto también tendremos diferentes alertas para cada emote, que ahora se ve con un fondito raro, pero luego se verá bien. Te tengo que agradecer también a Carpa, a Míguez, a mi editor, que me han ayudado a preparar todo esto. Y esta es la de los 2 años, amigo, con las bolitas que evolucionan y se prende la wea. Además, habrá más cositas nuevas en el canal de Twitch, como por ejemplo alertas diferentes en función de las suscripciones que regale cada uno. Y por último, alertas para los puntos del canal. De por ejemplo, Gref, tienes que hacer un Kamehameha, aparecerá esto en directo. Goku, ¿estás ahí? Manifiéstate. ¡Calvo! Sirve a las oficinas. Se ha ganado tu follow. Habrá alertas también para los puntos del canal, por lo tanto llevaremos el canal de Twitch a otro nivel. Amigos, amigos, no quiero perder más tiempo para hacer esto. Quiero subir la foto a Instagram, quiero cambiarme las redes sociales. Pues ya estaría quiero bien, la acabo de bajar porque pues eso, es una locura. Pues eso fue la presentación de su skin. Ha pasado mucho tiempo, ahorita son las casi 4 de la tarde. Estamos aquí desde la 1, creo. Desde la 1 se ha tardado. Pero es que ha valido totalmente la pena. Ay, amigos.
amigos. Yo os avisé de que, joder, al final es de negar que es una skin espectacular. Y eso es lo que buscábamos. Es maravilloso. Que sorprendiera. Así que, gente, vamos a tener en la tienda. También vamos a comprar el mismo sábado para tener video el domingo, yo creo. Viendo la skin ya en el juego. Y pues eso, así que nada, de verdad, nos despedimos con Gref, que ha llegado a los 2.4 millones de viewers en Twitch. Así que felicitarlo, porque es un crack. Desde acá un abrazo y una locura. Así que eso, nos vamos. Hijo de puta, Ibai, ¿qué es esto?